Según la Defensoría del Pueblo, desde octubre de 2013, cuando la Torre 6 de Space en el poblado colapsó, acompaña a las más de 100 familias afectadas por la tragedia. Actualmente realiza un control a las autoridades públicas que intervienen y trabajan en la restitución de derechos a los núcleos familiares. Ahora ha venido acompañando las familias afectadas por el caso del edificio Space, desde luego que es un asunto que tiene que ver con los derechos a la vida digna de las personas. El control que hace la Defensoría y la Procuraduría en ciudades como Medellín y Barranquilla, donde ocurrieron problemas en construcciones de laderas, garantiza que las familias no pierdan sus patrimonios. Pese a que la entidad acepta que el caso Space es complejo, aseguran que no permitirán violación a los derechos humanos de las más de 400 personas afectadas por el primer caso de desplome de un edificio en Colombia. Allí el ejercicio de la Defensoría, como también el de la Procuraduría, es un ejercicio de control sobre las autoridades públicas. Entendemos las complejidades del proceso, pero aspiramos que hayan resultados muy pronto. Cifras reveladas por la Alcaldía de Medellín dicen que en la ciudad hay más de 4.000 viviendas afectadas en sus estructuras y unas 15.000 personas damnificadas por cuenta de daños en las viviendas.